Y mientras tanto, la economía no la dejamos apagar. Querían, ¿eh? Miren que los mismos que querían apagar la economía después iban a hacer las marchas porque no tenían trabajo. Y no dejamos apagar la economía. Y dimos las ayudas sociales de las más grandes que recuerdan las crisis en Uruguay. Y gracias a que no dejamos apagar la economía, que dimos ayudas sociales a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas y a los que lo necesitaban, que se habían fragilizado con la pandemia. Y al sistema de vacunación que nos permite hoy estar mucho más tranquilo con los números de contagio, que hoy tenemos una recuperación económica. Que no son solo cifras. Que tenemos una tasa de desempleo del 8%, el mes pasado era 9.4. Asumimos el gobierno, el Frente Amplio nos dejó un desempleo de 10.5%, 195.000 uruguayos sin laburo. Hoy tenemos el 8% después de una pandemia. Tenemos 3.5 puntos de crecimiento, bajamos la pobreza, bajamos la indigencia, tenemos de los menores índices de pobreza infantil. Tenemos las tasas de actividad más importantes que se recuerdan en los últimos tiempos. Tenemos una economía que está creciendo con oportunidades de desarrollo. Y eso es producto de un gobierno que tomó las decisiones que tenía que tomar y la gente que acompañó y respaldó e hizo lo necesario para que el Uruguay estuviera como está.